al N-acetilmorámico se le unen los aminoácidos, que serían lisina, perdón, es primero la anina, ácido glutámico, y el tercero es el que varía mucho dependiendo de la bacteria, era lo que estaba diciendo ahorita Alan. Y pues ya las últimas dos son alaninas. Ahorita les voy a decir la utilidad de estas. Bueno, pues está el N-acetilmorámico y está el N-acetilglucosamina. Se une primero la N-acetilmorámico con todos sus aminoácidos al bactropirenol, que va a ser el transportador, y cuando se une a este también se le une el N-acetilglucosamina y ya tenemos todo el precursor completo. Entonces, este precursor, a través del bactropirenol, va a salir de la célula, va a pasar de la membrana hacia acá para llegar a unirse. Háganme cuenta que esta parte es como la versión ampliada de este, como que esa es la célula gigante, la bacteria, perdón, y luego este, y este sería como que el zoom del peptidoglucano. Entonces, si se fijan, aquí ya son enlaces fijos, y aquí hay cuatro aminoácidos, de uno y de otro precursor, pero en estos que están libres hay cinco, porque llega y hagan de cuenta que se une primero los dos azúcares, total que se unen. Sí. ¿Ya pegó? Se unen. Por transglucosilasas. Entonces, aquí es donde es la importancia de saber si es lisina o es ácido glutámico o esas cosas en la tercera posición. Aquí es donde se quitan, se hace el enlace, pero se quita la última lanina de ambos. Y se hace el enlace entre la cuarta lanina del de abajo y el de la tercera posición, que por ejemplo, que estamos viendo mucho lisina, y aquí es donde se forma el enlace entre estos dos, y ya se ha agregado un precursor más del peptidoglucano a la